México tiene el rostro de la creación. Su territorio, situado entre dos mares, ha visto el paso a lo largo de más de 3.000 años de numerosos pueblos, indígenas, europeos, negros y sobre todo mestizos. Los mestizos, cuya unión está simbolizada en este fresco de José Clemente Orozco, como la unión entre el conquistador español Hernán Cortés y su lengua llamante, la Malinche, Doña Marina. En esta serie de televisión, El Alma de México, quisiéramos ofrecer un panorama de las grandes realizaciones artísticas del pueblo mexicano a lo largo de 3 milenios. Desde el punto de vista, claro, la perspectiva del momento actual, pero siempre dentro de un contexto social y político. Para ello, el programa se divide en las etapas principales de la historia de México. El mundo indígena anterior a la conquista española, el virreinato colonial, la etapa de la independencia, el evento señero del siglo XX en México, la Revolución Mexicana y la era moderna. A lo largo de estos 3.000 años, la gran creatividad del pueblo mexicano finalmente se resume en una sola gran civilización ininterrumpida. Guiados por el jaguar de los Olmecas, ascendemos a los altos miradores de los antiguos mexicanos. Y desde ahí vemos un país inmenso, un país en forma de cornucopia. Algunos de sus frutos son dulces, otros amargos. México ha sido comparado a un país de tres pisos. El primer piso, la costa tropical. El segundo piso, los valles subtropicales y templados. El piso más alto, los grandes macizos montañosos y los altiplanos. Cuando el emperador Carlos V le preguntó a Hernán Cortés que le describiera ese país que acababa de conquistar, el capitán español tomó un duro pergamino de la mesa del emperador, lo hizo un puño y volvió a depositarlo sobre la mesa diciendo: eso es México. País de valles aislados que se convierten en montañas, montañas que se convierten en desiertos, país de comunicaciones difíciles, cortado a la mitad por el Trópico de Cáncer y recorrido de norte a sur por las dos vertientes de la Sierra Madre, hasta culminar con los grandes volcanes, el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Toluca, el Citlaltépetl. ¡Qué extraordinario esfuerzo le requirió a los primeros mexicanos crear en medio de esta naturaleza desafiante sus grandes templos y ciudades! ¡Qué amor les llevó a crear tan extraordinarias obras de arte, pinturas, esculturas, poemas, cánticos! ¿Y con qué voluntad opusieron un mundo humano tanto a la naturaleza como a los dioses?
Cuicuilco, La Venta, Cacaxtla, El Tajín, Teotihuacán, Xochicalco, Mitla, Monte Albán, Tula. Estos son los nombres baptismales de los antiguos mexicanos. La cultura nació en el territorio de lo que hoy es México hace más de 3 milenios. Fue el amanecer luminoso de una civilización que surgió y se desarrolló sola, aunque desde época temprana tuvo contacto con América del Sur. Fue una cultura original, con un legado artístico, enigmático y en ocasiones inescrutable. Esa gran civilización que conocemos como mesoamericana encierra múltiples misterios que no han terminado de resolverse. Mesoamérica abarcó un territorio que comprende parte de lo que hoy es México y Centroamérica. A lo largo de 35 siglos, desde el año 2000 a.C. hasta su ocaso en 1521 con la conquista española, florecieron en Mesoamérica gran diversidad de culturas conformadas por características comunes. Una sola civilización con múltiples rostros. El paisaje de Mesoamérica se cubrió de centenares de centros ceremoniales y ciudades, algunas de ellas más grandes y pobladas que sus contemporáneas europeas. Epicentros de religión y de poder, nudos de comercios y de vidas cuyo diseño urbano tomó en cuenta los puntos cardinales y las trayectorias astrales. Centros urbanos presididos por pirámides, la forma emblemática de la arquitectura prehispánica, armonizados por un manejo magistral del espacio exterior en el que tenían lugar sus fastuosas ceremonias religiosas y políticas. La diversidad cultural se unificaba bajo las cuadrículas de la cosmovisión. Como todas las civilizaciones antiguas, los mesoamericanos se enfrentaron al desafío de las fuerzas naturales y convirtieron en manifestaciones de los dioses a muchos de sus elementos. El sol, la luna, la lluvia o el fuego convivían con los hombres y fueron representados en diversidad de formas y estilos, unidos por una idea del mundo que fue común a todos los pueblos mesoamericanos.